La gente que aclama a Jesús con ramos es gente que ha sido curada por Él, gente que ha comido la multiplicación de los panes, gente que lo siguió y se olvidó hasta de comer, sobre todo atraído por la palabra y la persona de Jesús, de gran bondad, de una bondad muy especial y con palabras de vida que, bueno, en aquella oportunidad se olvidaron. Se hizo noche. Ahí nos muestra, ahí queda claro que las personas necesitamos del pan material, pero no basta. Necesitamos otro pan también, ¿no? El pan de la palabra de Dios, de la persona de Jesús. Los que lo aclaman por la resurrección de Lázaro. Los que lo aclaman por la curación de tantos enfermos. Pero esos mismos que lo aclaman no saben toda la historia y se van a quedar desorientados, y por eso, desorientados, al pie de la cruz no va a haber nadie. Es que todavía no había llegado el Espíritu Santo y era para desorientarse. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos hubiese pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque con la muerte de Jesús y la entrega de Jesús se entrega y muere la justicia. Pilato se lava las manos y no hace justicia. Con la muerte de Jesús muere la verdad, porque lo entregan siendo inocente. Y con Jesús muere el amor, porque el que dio tanto no tiene ninguna devolución. No hay nadie al lado de la cruz. Está su madre y Juan. ¿Ven? Entonces, era lógico, es un fracaso total lo de Cristo. Y era lógico desorientarse. Fíjense, ni Pedro, Santiago y Juan, que ante los cuales Jesús se había transfigurado, están al pie de la cruz. No están. Es lo que nos pasa a nosotros cuando sufrimos. Y decimos, si hay tanta gente mala, ¿por qué tenemos que sufrir nosotros? O es cuando presenciamos que muere un niño y decimos, ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios? ¿Ven? Por eso es natural lo que le ocurrió, porque no sabían toda la historia. Eso es. Es como que llegaron a la mitad del libro y no leyeron la otra mitad que va a venir después. Porque Jesús, que es Dios, sí está orientado. Está orientado cuando lo aclaman, porque bueno, Él también le hace bien el afecto de la gente que lo aclama, le quiere agradecer, ¿no es cierto? Igual cuando venimos al templo, yo sé que muchos de ustedes vienen a ver a María del Rosario también para agradecer. Se nota los 25 de septiembre, ¿no es cierto? No solo para pedir, bueno, es lógico. Entonces que la gente agradeciéndoles, lo aclame con ramos y lo quiera hacer rey a un modo humano, de un modo humano. No sabían la otra mitad del libro, ¿no? Entonces, Jesús sí la sabe y por eso dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. ¿Ven? Y eso, esto es impresionante, la conciencia con la cual Jesús va a la cruz. Porque lo entendió como voluntad del Padre y por amor a nosotros. Porque la cruz hasta ahí era un signo de maldición. Culturalmente era así. O sea, en la cruz iban los malhechores, iban los ladrones, como la tortura peor. Pero Jesús transforma la cruz en un signo de un gran amor. El amor de Dios que da la vida por nosotros. Y más lejos de ahí no se puede ir. Jesús tampoco, fíjense, era un masoquista, ¿no? Que le gustaba sufrir, porque él, en la agonía, dice, Padre, si es posible, apartá de mí este cáliz, ¿no? Es como cuando uno, qué sé yo, recibió una mala noticia y dice, mirá, liberame de esto, ¿ven? Por lo tanto, Jesús sufre de verdad. Ahora, tiene también otra frase en el Evangelio de este domingo, que no leímos por cuestión de brevedad,
que dice, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Hay un punto que es fundamental para entender de la segunda parte del libro. Un profeta se preguntó, bueno, pero entonces si sigue la maldad, si sigue la injusticia, si sigue la corrupción, es porque nosotros no podemos, la palabra de Dios no se puede cumplir. Y el profeta dice, no, teníamos enfermo el corazón. Entonces, lo que está haciendo Jesús en la cruz y después va a hacer en la resurrección es darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, capaz de amar, y eso se aplicó a nosotros en nuestro bautismo. Y por eso Él va consciente a la cruz. Es alto el costo, pero el resultado es mejor, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nosotros creemos que Dios nos terminó de crear cuando salimos del vientre de nuestra madre. No, Dios nos terminó de crear cuando nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y todavía no nos terminó de crear. Hoy te voy a decir una noticia que tal vez no la escuchaste mucho. Dios no te terminó de crear. ¿Y cómo me sigue creando? Bueno, por ahora nos dio, a vos mujer, a vos varón, nos dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo para trabajar por la verdad, por la justicia, por el amor. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a poner ejemplo concreto, ¿no es cierto? El tornado que pasó acá le voló el techo a muchos pobres. Bueno, ahí fue desde Cáritas y desde otras instituciones, ONG, ¿no es cierto?, una ola de caridad para ver cómo le recomponíamos el techo a esa gente. Las cloacas subieron, se infectó todo, no tenían con los mosquitos, el dengue, la fiebre hemorrágica, no tenían aerosoles, había que hacerle llegar lavandina, aerosoles, comida, no había comida. Bueno, toda la corriente, ¿ven?, es solidaria para hacer ese es la mujer nueva y el hombre nuevo que vive en nosotros. Y tiene una misión. Ahí en tu casa, en tu trabajo, Dios no nos pide que salvemos el mundo, Dios nos pide que mejoremos nuestro ambiente. Y por eso es posible un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿ven? Y ahí sigue la creación. Por eso, y aquí está, ¿ven?, la segunda parte del libro que conocemos menos. Tenés un corazón nuevo, capaz de amar. Tenés un corazón nuevo. Y seguro, desde acá, desde que existía hasta hoy, has hecho mucho bien. De vez en cuando es bueno repasar esto. Pues en general nos rascamos las llagas. Vemos lo que hicimos de malo. Hacé un recuento de lo que hiciste de bueno. Hacé un recuento de tus entregas. Desde que vivís. Bueno, ahí está el corazón nuevo de Dios que Dios te regaló, latiendo dentro tuyo, y todavía seguramente todos los sacrificios que hiciste como madre, como padre, por tus hijos, todas las veces que hiciste. Bueno, ahí está el corazón nuevo, ¿ven? Hay mucha capacidad de bien entre nosotros, en nosotros, si bien sigue mezclado el bien y el mal, porque Dios no toca la libertad. Por lo tanto, la resurrección que se insinúa en estas palmas, ¿no es cierto?, aunque no la conocían aquellos que la agitaban, es esta, es la segunda parte del libro. Tenés un corazón nuevo capaz de amar. Tenés un corazón nuevo capaz de buscar la verdad, de buscar todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo bello. Y eso es misión. Y finalmente, esta yo sé que es de fe, pero piénsenla. En todo caso, pídanle la gracia a Dios. ¿Saben cuándo Dios nos va a terminar de crear? En la resurrección. Es la última obra de la creación. Es la parte del libro que vislumbramos, pero no conocemos.
pero ya late en nuestro corazón mediante un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios no te terminó de crear. La última parte de la creación es la resurrección. Dios sigue creando. Un mundo nuevo, un espíritu nuevo que tenemos que trabajar desde ya, donde está mezclada la verdad y la mentira, el trabajo por la justicia y la corrupción, el amor y el odio, la mansedumbre y la violencia, está todo mezclado. Pero nosotros tenemos una... ¿Ven? Nosotros tenemos que tener la conciencia clara que tenía Jesús. Fenómeno, esté el mundo como esté, yo avanzo con todo lo que sea bueno, verdadero, bello. Dios no te terminó de crear, acordate de esta. Hay una parte, lo mejor está por venir. Que María nos ayude a creer esto, que es una buena noticia. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Un aplauso para Jesús!